¿Qué tal, cómo están? Aquí Norru. Hoy les traigo un nuevo video de Hearthstone. En este caso les voy a traer el mazo de Cazador Arcano. Llevo la versión que lleva doble cantante disfrazada después del nerf. También doble disparo arcano. Doble disparo arrebatador. Doble rastreadora para ir robando los coste 1. Los hechizos de coste 1. Temblores vivificantes que nos van a dar los gusanos 4 a 1. Astalor, Errante Luna de Luna Argente, que otorga más 1 de daño a los hechizos arcanos de la mano. Flecha Conjurada, que inflige 2 de daño, y si tenemos set de manado, o sea que si estamos en turno 6 robamos ese número de carta. Como secreto, significado oculto. También Trampa a los Titanes para ir ocupando más secretos. Un truco de gato. Aterra Kraken, porque si lanzamos 3 hechizos con esto en la mano, inflige 5 de daño, entonces podemos mejorar Lethal. Este que otorga más 1 de daño a todos los hechizos arcanos de tu mano y tu mazo. Entonces este, combinado con este por ejemplo, podemos aumentar mucho el daño de nuestro hechizo, y tenemos varios así. El Portal, que invoca un lince con embestir y mejora con daño de hechizo, entonces podemos invocar hasta 3 linces. O más incluso si le damos poder, si ocupamos más poder de hechizo. Poder estelar para limpiar mesa molesta, limpia bastante bien. Aparte, con el daño de hechizo extra, hace por ejemplo 6, 5, 4 en vez de los 5, entonces muchísimo más limpieza. Agramar, que me la crafteé para poder jugar este mazo. Y el mazo lleva doble arco de cuerda estelar, pero yo tenía solo uno y no quise craftear el otro. Entonces metí prisión de Yogg-Saron, ya que considero que puede, por ejemplo, podemos tirar prisión de Yogg-Saron y apuntar a la cabeza del héroe enemigo. Si tenemos de daño de hechizo, puede hacer bastante daño. Entonces puede ser interesante. Yo creo que es un buen reemplazo. Bueno, vamos con las partidas. Campo de batalla. Vale, vamos contra un guerrero. En este caso me voy a quedar estas tres. El cantante disfrazado, muy buen turno 1. Y tener significado oculto en mano ya también es muy buena, muy buen secreto, ya que nos va a ayudar a ir presionando antes de que el guerrero pueda darse mucha armadura o cosas así. Bueno, vamos a ir con esto primero, ya que en turno 1 es más difícil que lo mate. Vale, tiene que ocupar Filo Tormenta, eso está bien. Vamos a ir con el secreto. Vale, con eso nos activa el secreto, pero tenemos esto. Y vamos a jugar dos gusanos. Como ya gastó este hechizo, Filo Tormenta, seguramente no tenga algo para limpiar. Y si lo tiene, bueno, lo tendrá que ocupar. Vale, eso está bien. Se nos va a activar el significado oculto. Ojalá salga algo fuerte o que resista los 3 de daño. Vale, viene perfecto. Vale, a ver, con esto podemos otorgar 1 de daño a todos los hechizos, pero ahora mismo no tengo muchos hechizos en la mano, entonces voy a jugar esto. Los vivos dejan todo tipo de cosas. Ahora sí tenemos un hechizo y tenemos este también. Voy a jugar significado oculto. A ver, este. Ah, vale, por cartas robadas. Bueno, creo que voy a hacer significado oculto. Y voy a. Podría bajar a este.
si voy a bajar a este, en turnos posteriores voy a hacer este. Bajamos un gusano. Vale. A ver, ahora estamos a turno 5, o sea que todavía no es tan interesante ocupar esto. La gracia sería ocuparlo en turno 6. Vale, ocupa pelea. Ojalá quede un gusano. Bien. Se activa significado oculto. Me sale un muy buen... esbirro. A ver esto. Por cada secreto amistoso que se haya activado. Vale. A ver, yo creo que voy a hacer... Voy a bajar a este. Y voy a usar poder de héroe. Este hace 6 de daño, entonces igual podríamos plantear jugarlo pronto. Quizás el siguiente turno, porque ahora puedo hacer esto con esto. Esto va a invocar el 3-3, así que bien. Y queda un 5-3 en eso, vale. A ver, voy a ocupar esto para matarlo. Vamos a robar 3 cartas. Vale, nos salen los gusanos. Voy a jugar acá. Y 2 gusanos. Sí, los 2 gusanos está bien. Sí, tiene el hechizo de daño en área, va a tener que ocuparlo ahora. Vale. Y tiene riff, ok. Ya, a ver, acá tenemos la carta de secreto, eso es bueno. La vamos a jugar. A ver, con sus cartas, lo interesante sería... Zombie abejas quizá, turno 8, puede que juegue Odín. No, yo creo que Monstruo Errante es una mejor opción ahora mismo. Y... podría ser la Congelante. Vale. A ver, tengo 3 de maná. Podría jugar esto e invocar 2 linces. A ver, esto lo vamos a hacer. Con este podría haberlo hecho también. Pero bueno, vamos a ir así. Y jugamos el otro gusano. Y vamos cabeza nomás. Ahora seguramente se va a activar la congelante. Y si tiene Odin lo va a bajar. No lo tiene, vale. Bueno, eso es molesto. Le devuelvo en 1-1. Vale. Ahora se activa Monstruo Errante y es un 5-6, vale. Muy bien. Ya. A ver. Con esto podemos invocar a 3 linces. Pero tiene... A ver, lo que puedo hacer es jugar acá. Voy a jugar los 3 linces.
Vamos a chocar con uno y el arma podría jugarla ya. Sí, la voy a ocupar. Vamos a empezar a ir a la cabeza. Así, si quiere, por ejemplo, bajar Odín, podemos ignorar a Odín y ir full cabeza. También tenemos acá esto para limpiar la mesa. Así que ya fue un momento para plantearse buscar letal. Tenemos 14 daños en mesa, así que bien. Vale. A ver qué cosa tragará. Esa carta, según la armadura que gane, lo que draga. Draga un coste 1. Seguramente sea el riff. Para que se active el riff anterior, o sea, el taunt con el embestir. Ah, vale, el otro riff. Ok, pero igual se va a activar el otro. Y a ver, vamos a robar un hechizo. Con esto hago 3 de daño. Se me queda un poco corto. Porque también podría ocupar esto ahora. Pero quizás sea mucho. Porque también puedo hacer esto, pero me costaría limpiar el 3-5. Tendría que ocupar esto también. Quizás no sea lo mejor. Yo creo que voy a hacer esto nomás. Para empezar a hacer daño a cabeza. Vamos a ir así. Esto hace 2, vale. ¿Cuánto tenemos? 3 más. 5. Vale, voy a atacar toda cabeza. Y en el siguiente turno podríamos intentar buscar letal con esto. Todo depende de qué es lo que haga. Y cuánta armadura pueda ganar. Vale. Eso no soluciona mucho su problema. Vale, tiene 11. Bueno, eso ya es un poco más problemático, se da bastante armadura. Tiene 13 de vida, ok. A ver, vamos a ir con la prisión de Yogg-Saron. Le jugamos su cabeza, inflige 2 de daño, inflige 3. Bueno, salió súper mal porque todo era un hechizo a Esbirro. Y podría plantearme jugar los linces. Aunque como tiene el arma, quizás no sea lo mejor. Vale, voy a hacer poder de héroe. Cualquier cosa tenemos, podemos bajar esto y esto. Vale, eso es peligroso porque seguramente busqué el arma de coste 5. Ah, pero no forjó. Entonces al final es solo mesa. Baja ese bagre. Vale. Ya, entonces. Puedo hacer esto. Con esto debería limpiar. Bueno, casi limpiamos todo. Y con esto voy a ir cabeza, porque ahora seguramente use hasta el protector, él, para ganar 5 de armadura.
Vale, juego Odín. Eso es bueno para nosotros. No gana armadura en este turno. Y nos hace... Vale, no ataca. Ahora tenemos esto. Vamos a ir de nuevo a la cabeza con la prisión. Quizás podría bajar algo antes. No, pero vamos a ir así. Vale. Ganamos daño. No ganamos armadura. Y tenemos el con cargar. Ok. Entonces. Con esto hago 2. Con esto hago 3. Primero. Vamos cabeza. Con esto en la cabeza. Ah, bueno, ya le ganaba con el poder de... Y así le ganamos a Carreta. Bueno, vamos contra un sacerdote. Así que en este caso me voy a quedar significado oculto solamente. Y ojalá nos venga algún turno 1. Vale, nos vienen las 2 cartas de daño de hechizo. Lo importante, vale, sacerdote sombras. Lo importante acá es que este bufa los hechizos de la mano, solo los de la mano. Entonces tenemos que tener cartas reunidas que se beneficien del daño de hechizo, y en cambio este da los de la mano y del mazo. Entonces lo podemos jugar en turno 3 perfectamente. Podemos hacer turno 2 esto, turno 3 esto, y luego podemos forjar esto y jugar los secretos. Vale, robamos el otro. Bueno, que se junten sin tener ningún hechizo de daño en la mano no es lo mejor, pero ya vamos a ir robando cosas. Acá si gasta 2 de maná se va a activar el significado oculto, así que veamos qué hace un rival. Vale, se va a activar entonces. Ojalá no salga. Vale, esto sobrevivió, está perfecto. Y nos salió daño de hechizo. Igual podría jugarlo para presionar. Y así dejo mesa y aparte sobrevive el 3-4. Porque el sacerdote de sombras juega bastante a mesa, entonces lo voy a hacer así. Vamos a usar esto y vamos a matar los dos. Y podemos hacer daño a cabeza también. Ahora veamos que es un rival. Yo acá podría jugar... ¿Puedo usar el secreto? Sí, yo creo que ocupar la trampa de los titanes es la mejor opción, ya que podemos buscar otro significado oculto, o el gato también puede ser buena opción, o incluso el de que cuando juega 3 cartas le hace 6 de daño a cabeza. También puede ser interesante contra un mazo como sacerdote sombras, porque no lleva curación. Vale, juega el 1-2. Vale. Bueno, acá voy a hacer el trade con el 3-4. Pero voy a forjarlo, como habíamos dicho. Lo juego. Acá lo interesante sería también el que da más... Bueno, significó oculto primero. Y el que da más 3 más 3. Sería interesante. Vale, no sale. Igual podría ocupar congelante. Sí, voy a ir con la congelante. Así deniego que me pueda matar al 3-2. Al menos con el esbirro. Y le quedaría coste 4, así que... Y como no hay grito de batalla, entonces está bien. A ver, las opciones que tenemos en la mano.
Este necesitamos jugar dos hechizos más. Podría ir jugando esto. Vale, no atacó, jugó entorno congelante. Eso puede ser bueno, como también puede ser malo, porque ahora yo puedo hacer... Bueno, voy a ocupar otro significado oculto. Vamos a hacer este tra de Balú acá. A ver, voy a sacrificar a este. Por si acaso tenga el hechizo de coste 5. El de que hace 4 de daño cuando muera algún, ¿cómo se llama? Algún no muerto. Entonces, si ocupa el hechizo ahora, me va a limpiar todo. Ah, bueno, de hecho, de todos modos lo hubiera limpiado. Debía haber ido cabeza nomás. O sea, debía haber tradeado con este. Que quedara 3-2. Bueno, activa la congelante al coste 3. Así que ahora va a costar 5. Y perdí el buff también, así que estamos bien. Acá nos faltaría un hechizo. Vale, aliados inmortales. Y lo juegan el mismo, ok. Está súper bien, pierde casi todo el turno. Lo único que ahora tiene... También no salió el mismo. Ahora tiene renacer, pero no pasa nada. A ver. Podría jugar en torno a su... En torno a su secreto. O sea, en torno a... que pueda tener la ubicación. Y ahí quizás me convendría tradear, pero como tiene tan poca vida, yo creo que voy a ir full cabeza nomás y vamos a presionar a hacer daño. Siguiente turno podemos... Voy a jugar al cantante y... Jugar a cualquiera de estos dos ya no... No hace diferencia porque de todos modos si ocupo un hechizo me va a limpiar todo. O sea, si es que tiene el área. Aunque dudo que la tenga, lo hubiera usado el turno anterior. Y bueno, cualquier cosa ahora podemos... Tenemos letal con truco de gato más los 5 de daño del naga y el poder de héroe. Independiente de lo que haga. Que si se cura, o sea, no tiene curación de por sí el mazo. Tiene hartas cartas de robarme cartas a mí, pero yo tampoco llevo nada que cura, así que estamos bien. Vale, moneda turno 7. No sé qué quiere hacer. Ah, vale, Amantul. De veras que tienen Amantul. Vale, costa 6 con roba de vida. Pero no le sirve. O sea, se podría curar, pero no. Tenemos daño de sobra. Tenemos esto. Y esto. Y aparte nos queda el poder de héroe aún. Incluso podríamos haber usado esto. Así que súper bien. Bueno, vamos contra un druida. Me voy a quedar esta, el secreto solamente. Esta es la gracia de jugarla con set de maná. Y el disparo rebotador nos puede servir, pero... En realidad igual puede ser buena opción quedárselo. Por si acaso sea druida... Antárvales, pero no creo que lo voy a cambiar. Podemos obtener algún secreto que no nos beneficie. Vale, tenemos doble trampa. Vale. Druida 35. Nos salió la cantante por la derecha, así que super.
Vale, ahora que tenemos significado oculto, yo creo que voy a jugar esto turno 2 porque forjar no implica ninguna presión. Aparte tenemos esto para turno 3, podemos forjar y jugar esto o empezar a presionar con los gusanos también. Vale, moneda y seguramente eso, crecimiento salvaje. Vale, nos sale un buen 3-4, no es malo. Y vamos a ir con esto para presionar. Ok, a ver, turno 4. Tenemos varias opciones, pero lo más probable es que forje esto. Ok. A ver. Si vamos a forjar. Vamos a caer en el anzuelo. Y con significado oculto. A ver, acá puedo tradear a uno. Y con el resto vamos a ir cabeza. Porque ahora, una vez activa el secreto, ya los antárboles no sobreviven. Vale, llevan nutrir. Llevan turno 7, así que está peligroso. Vale. Se va a activar el secreto. Son 3-3, ok. Ya, estamos turno 5. Lo que va a ser ocupar rastreadora para robar. Y voy a jugar doble secreto. Estos dos, sí. Ok, ahora. Voy a hacer así. Lo peligroso es que use los tambores ahora. Debe estar buscando algo así. O el dragón incluso. Se activa el truco de gato. Vale, a ver, en mesa tenemos. O sea, acá tenemos 2 y 3 de daño. Turno 5. Ok. Ahora ya está peligrosa la cosa. Tenemos que intentar hacer letal. Veamos que nos da significado oculto. Vale, un 4-3. Perfecto. Con esto deberíamos ganar. Sí. Vale. A ver, hacemos 4, 8. Y tenemos el letal. Como no alcanzó a hacer su plan de juego, bueno, también tuvo. No le salió el círculo de tambores, que era lo peligroso. Vale, vamos contra druida. Nos vamos a cambiar todo. El coste muy alto, no los queremos al inicio. Vale. Salió cantante disfrazada, muy bien. Así tenemos turno 1, turno 2. Bueno, significado oculto ya llegó, así que perfecto. Que el secreto perfecto para jugar en turno 2, porque si ocupan poder de héroe ya ocupan todo el maná y si ocupan otra cosa también. Este es un druida 30, a diferencia del anterior. Puede que sí sea antárvole. Aunque ahora el último no se está jugando tanto, ya que hay varios mazos. Como este, que son más o menos agresivos o mid range y que buscan pelear la mesa, entonces
El druida necesita tener la comodidad de aumentar su mesa. Vale, va a bajar el antárbol, no pasa nada. Nosotros vamos a jugar el secreto y vamos a atacar cabeza para robar otro secreto extra, que bueno, será el truco de gato. Con esto nos quedan jugar dos secretos, o sea, dos hechizos más, así que bien. Veamos que nos da el secreto. Vale. Forja. 4-3, ok. Si es que ataca. Tengo arma, pero no... No sería interesante ocuparla, o sea, no puedo ocuparla ahora. Vamos a ir con el segundo significado oculto. Acá podría ir cabeza. Sí, yo creo que no voy a tradear porque puede tener cartas de buff, como la coste 3, que da más 1 de daño y más 2 de vida. Sería, o sea, igual moriría un antárbol, pero así me aseguro que mueran dos. O que ocupe poder de héroe para limpiarlo y recibe los 4 de daño. Vale, esta es la carta que forjó. Y gasta todo el maná, así que se activa el secreto. Un 3-2, ok. Vale, a ver. Acá voy a usar truco de gato, seguro. Y el tema es si ocupar Astalord o no. Al siguiente turno... Esto ya está listo. Así que seguramente lo ocupe con poder de héroe. Así que yo creo que voy a bajar a Astalord para ir presionando. Aunque claro, podría haber bajado a... haber ocupado el poder de héroe ahora y el siguiente ocupar este y Astalord. Vale. Ya tiene eso. Así que es peligroso. Pero está turno 4. Entonces, a ver, podemos... Podría plantear ir carrera a cabeza, pero... A ver, esto lo voy a dejar en la mano, porque no tengo apuro. Vamos a ir carrera a cabeza. Voy a ir con toda cabeza nomás. Quedaría 9. Con el arma tengo 6, con esto tengo 5. Si es que no sobrevive nada. Y bueno, es difícil que pueda jugar círculo de tambores turno 5. Tomando en cuenta que ya gastó un estimular también. Vale. Y juega... Vale, obtiene ataque y... ¿Este tiene embestir? Sí. Ok. Y con eso ganamos. Por mesa ya le ganamos. O sea, tenemos 6 más poder de héroe. Bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.